concretamos lo que queríamos. Darle una fiesta de cine a Punta del Este, con un toque de brillo, con figuras invitadas importantes, con una selección de películas que creemos va a ser del gusto de todo el público, variada, atractiva, de gran calidad, con un jurado también muy importante para la competencia oficial y con una variedad de materiales que incluyen también producciones de aquí, de Uruguay. Hemos posicionado este festival para que se realice en febrero, un poco para estirar la temporada, para que sirva de atracción para el mes de febrero, que por supuesto en los últimos años decayó un poco turísticamente. Así que, bueno, nuestro interés fundamental es crear un polo audiovisual en Punta del Este, con lo que significa tener a Punta del Este más allá del sol y playa, ¿verdad? Comenzó el Festival de Cine de Punta del Este, creo que es un evento que merece nuestra mayor atención como periodista especializado por varias razones. Primero, porque congrega mucha gente conocida, sobre todo del ámbito cinéfilo, aparte periodistas, ustedes por ejemplo trabajando, la gente detrás de cámaras, buenas películas, hay una muy buena selección este año. El público responde, hoy es la noche la van premier, el público responde, son 7-8 días de cine, de buen cine, y aparte es una manera también en distintos eventos que hay organizados por el festival, como almuerzos, cenas y encuentros, para poder confraternizar con artistas, con gente conocida, y bueno, y pasarla bien, tomar un trago, comer un poquito. Uno a lo largo del año va viendo mucho cine, visita otros festivales, festivales como el que hoy homenajeamos, el de Gramado, festivales en otros países, va armándose un poco la idea de qué cosas se podrían traer. Luego es toda una tarea de gestiones, de conseguir las autorizaciones, las películas, los invitados y la colaboración de muchos que participan, apoyando, recomendando. Un equipo de programadores que este año es de lujo porque es a nivel internacional, de grandes figuras que complementaron toda la tarea nuestra. Es decir, es una tarea muy, muy linda, pero de mucho esfuerzo. Lo que necesitamos, como todo y como lo digo siempre, independientemente de una alfombra roja, es tratar de que este festival se organice una vez que termina la edición anterior, ¿no? Este es un festival que se ha hecho en menos de 60 días. Eso no pasa en ninguna parte del mundo. Es decir, que yo creo que habría que felicitar acá a los pioneros que tuvieron este año la organización de este festival. Yo tengo aproximadamente 40 y pico de festivales arriba, conozco el tema, pero cada festival tiene una cuotita de nerviosismo que es especial para tener cuidado con todas las cosas, ¿verdad? No cualquier sala, es el Cantegril. Yo recuerdo, ¿no? Ustedes, vos sos muy joven, pero en los años 51 acá vinieron las mejores estrellas del mundo. El cine mundial se da cita por primera vez en América y es el Uruguay quien, marcando rumbos, suscita y organiza el magno certamen. Cuando a iniciativa de la Comisión Nacional de Turismo se organiza en el Uruguay el primer festival cinematográfico, Punta del Este no es discutida. A ella convergen los cinematográficos más prestigiosos y las delegaciones de dirigentes y Artalia, Gran Bretaña, México, Estados Unidos y Brasil. Después no hubo la continuidad que necesitaba Punta del Este. Tenemos la mejor ventana a nivel de balneario. Acá es un llamado a los gobernantes, que no se duerman y que se den cuenta que estamos realmente con un evento que puede abrir otras puertas paralelamente. Hay alguno medio cerrado todavía que no lo entiende eso. Yo lo digo. Creo que está en un buen momento, pero es un momento también delicado porque debe consolidarse todo lo bueno que se ha hecho en estos años y sobre todo tiene que consolidar su relación con el público, que es lo más importante. Se ha logrado una buena producción de tanto de ficción como un documental, las películas uruguayas transitan por muchos festivales, ganan premios. Todavía creo que cuesta que el cine uruguayo sea elegido por el público uruguayo. Estamos en un momento de mucho trabajo, muy crecido, con mucho reconocimiento. El cine uruguayo en el mundo está muy bien conceptuado, se hacen maravillas realmente. Y bueno, y por eso debemos hacer un esfuerzo mayor aún para hacer una difusión muy importante de lo que es nuestro cine. Creo que falta todavía
concretar esa conexión que se ha dado en algunas películas, pero que debería darse con más frecuencia, ¿no? Yo creo que el cine uruguayo tiene un antes y un después de Whisky. Whisky abrió a nivel internacional, llamó la atención. Buen día. Buenos días, don Jacobo. Con mi hermano en casa la cosa se me va a hacer medio difícil. Yo había pensado que capaz que voy a necesitar un poco de ayuda. Y bueno, estaba pensando que si podría estar en casa conmigo. Muy bien, la señora lo toma del brazo al caballero. Muy bien, así el caballero un poquito más abajo. Ahí, perfecto, una sonrisita. Digan Whisky. Whisky. Yo como periodista especializado cuando viajaba y hablaba de Uruguay, nadie tenía la menor idea que Uruguay hacía cine, que había producciones nacionales, ni siquiera dónde estaba Uruguay. Después de Whisky, en los viajes sucesivos, la gente me decía, ¿qué trae Uruguay? Necesitamos tener continuidad, este es un mercado muy chiquito, muy jodido desde el punto de vista económico, para poder hacer una película, ustedes lo saben muy bien, por acá me están mirando, ¿no? Yo sé que es embromado, hay que golpear puertas, pero tenemos la suerte que hay gente muy creativa, ¿eh? Tenemos la suerte que hay muy buenos profesionales y eso ayuda enormemente. Y además tenemos adrenalina, ¿eh? Nos pasa celuloide por las venas y eso es fundamental. Culmina con honra para el Uruguay el primer festival cinematográfico de Punta del Este, cita de estrellas y de arte. La brecha para un brillante desempeño uruguayo en el futuro de las grandes gestas del cine mundial.